Estamos en ello, estamos en proceso. Les prometo que cuando tenga más detalles, que cuando tenga algo que compartirles, serán los primeros, por supuesto. Mira, yo siempre preparándome para todo, tomando clases de inglés, de canto, de baile, de todo lo que se pueda, y siempre tratando de salir de mi zona de confort. Ahorita estamos enfocados en Nadie Como Tú, estamos en la recta final del proyecto, estamos ya en las últimas semanas de grabaciones, yo creo que estamos terminando finales de octubre. Entonces, mira, una cosa a la vez, cada cosa a su tiempo. Oye, y si por no eso y por eso les digo, no, la verdad es que, o sea, de verdad, es un honor para mí, es un halago definitivamente ser considerada tan siquiera. Faltan muchos detalles, como el mismo Juan se los dijo, no me dejará mentir, el mismo Juan lo dijo, todavía estamos en proceso, ¿no? Entonces, no les puedo dar ningún detalle, no les puedo decir, de verdad, por más que me pregunten, no les puedo decir nada más. ¿Cuál es el reto para ti en este proyecto? Finalmente, mira, yo creo que cualquier proyecto justo es buscarle el reto, ¿no? Claro. Mira, a lo mejor le sé un poquito más al baile, a lo mejor le sé menos al canto, pero creo que finalmente todo se trata de una interpretación, de una actuación, y la verdad es que me emociona mucho, pero todavía no les puedo decir, mañana me verán, no, espérense. Oye, vamos a darle tiempo al tiempo, al proceso, estamos en ello, entonces ya más adelante les compartiré más detalles. Con este reto también llegan las críticas, ¿estás preparado? Mi amor, las críticas llegan con cualquier cosa, das un paso a la calle, te pusiste esta playera que traes el día de hoy y a él no le gustó y ya te criticó. Entonces mira, de verdad, o sea, te lo juro, ¿verdad que sí? ¿Ves? Tú te vestiste de rosa, ¿por qué de rosa? Tú te vestiste de amarillo, que confías mucho en ti mismo. No, no se vale, te voy a criticar. Entonces, mira, las críticas siempre van a estar, las críticas siempre, o sea, como bien dicen, si no quieres que te critiquen, pues no hagas nada, no vivas, no respires, no digas nada, ¿no? Oye, yo también se va de los días con otro trabajo y no dejas de tener ese boda. Espérate, todo. Mira, oye, todo en su debido momento. No, cada cosa, bien, cada cosa a su tiempo, ¿no? Vamos, o sea, paso a paso. Primero hay que terminar este proyecto. Gabriel terminó Vencer la Culpa, ya terminó las grabaciones. Ahora para mí, pues, es terminar Nadie Como Tú. Todavía nos falta, te digo, un par de meses de grabaciones. Vamos a ver cómo se van desarrollando, pues, los planes, las cosas y todo. Ya lo acomodaremos en algún momento, les prometo que lo sabrán, que lo sabrán. No, está muy bien, está muy bien. Justamente, pues, por su problema, o sea, creo que también ustedes no me van a dejar mentir, ustedes luego lo hacen un poquito más grande de lo que es realmente. No me veas a No a ti. A todos ustedes. No, está bien. Ya los doctores le dijeron que realmente en estos momentos, qué bueno, gracias a Dios, no es candidato a una cirugía, exacto. Entonces, pues esperemos que ahorita con el descanso, porque también pues ha estado trabajando muchísimo, con el descanso, con los medicamentos que está tomando, con las terapias que está tomando unas fisioterapias, también estaban hablando de una máquina que próximamente va a llegar, que también justo para su tema de cervicales dicen que es una maravilla, que es como lo más nuevo que hay. Entonces, es que, pues mira, la verdad es que creo que ahora sí que la cuestión de decisiones de él, mira, yo estoy ahí apoyándolo en todo momento, obviamente, pero las decisiones finalmente en ese tipo de cosas las toma uno, ¿no? Entonces, yo le dije, mira, la decisión que tú vayas a tomar, el chiste es que estés bien, el chiste es que yo también esté ahí para apoyarlo. En estos momentos los doctores tampoco lo recomiendan, finalmente estamos hablando de una cirugía en columna, ¿no? Entonces, pues también tiene, pues, sus complicaciones. Entonces, en estos momentos, mira, está con su equipo médico, con sus medicamentos, con las terapias, te digo, con las fisioterapias a las que él va y las cosas que pues lo que los médicos le recomiendan hacer finalmente, y descansando mucho, que eso es también una de las cosas más importantes, dándole también tiempo a sus hijas, a la casa, al boxeo, a la fundación de box, como que priorizando un poquito también otras cosas, y creo que esa pausa también era como justa y necesaria para él, lo cual pues es algo bueno, ¿no? Entonces, pues ya esperaremos que pronto ya estará, bueno, no esperaremos, seguramente pronto estará mejor. Te decía que hace ratito Niurka te mandó la buena vibra porque dice que eres muy completa para ser una aventurera. Que te lo diga Niurka, yo creo que es un halago, ¿no? No, muchas gracias. Mira, de la aventurera les repito, chicos, de verdad, agradezco muchísimo las buenas vibras, por supuesto, muchísimas gracias. Sin duda alguna es un halago. Siempre cualquier cumplido, cualquier apoyo de mis colegas, de mis compañeros, la verdad es que es un halago y se agradece, por supuesto, las porras. Pero de la aventurera realmente no les puedo decir nada, ¿no? Mira, los detalles y todo eso más adelante, les prometo que pues seguramente ahí estarán ustedes y seguramente ahí nos encontraremos y pues ya
estarán ustedes para criticar o para halagar mi trabajo, o para aplaudirme o para decir no, ya veremos más adelante, ¿no? Pero cuando se decía que pues Edith González no cantaba y sin embargo hizo un papel espectacular. Mira, lo mismo, repito, lo mismo, o sea, ya más adelante hablaremos del proceso, de los detalles, o sea, lo que sí te puedo decir es que en cuanto a cualquier trabajo, no necesariamente hablando de la aventurera, sino cualquier reto que me pongas, yo siempre lo que sí es que en mí no va a quedar, ¿no? Yo siempre trato de salir de mi zona de confort, lo mismo hago, por ejemplo, no sé, para darte un ejemplo con mis proyectos de Televisa Deportes, que realmente el deporte no es tampoco mi fuerte y no es algo que yo hago todos los días y a lo que me dedico, ¿no? Pero aún así aprendo, trato de empaparme, inclusive, por ejemplo, el proyecto que produje para Qatar, salí como productora con otro chico, el que aprendí muchísimo, entonces prácticamente pues fue el proyecto que armamos nosotros entre nosotros y no tenía experiencia en eso y vas aprendiendo sobre la marcha, que sale bien, sale mal, con sus defectos obviamente, pero siempre apoyada de un gran equipo, ¿no? Entonces creo que aquí en dado caso, o sea, si es que llegara a suceder, o sea, también estaría apoyada por un gran equipo y estoy segura que de mi parte en mí no quedaría y yo haría todo lo posible para que luciera mi trabajo y para que la gente lo disfrutara. Irina, hace rato te preguntaba a mi compañero y creo que es algún tema muy interesante acerca del uso de medicina canábica para malestares. ¿En algún momento qué piensas de este tipo de recursos como para cosas naturales en vez de más mucho medicamento? Pues, mira, yo realmente creo que lo que a cada quien le sirva, O sea, en sí, o sea, de hecho tenemos nosotros en la casa las gotitas que sirven sobre todo para el tema pues de ansiedad, de todo eso. Mira, yo la verdad es que en mí no he notado como el gran cambio, el gran efecto, pero yo lo que sí pienso es que a cada quien lo que le sirva, ¿no? O sea, mi mamá también en su momento tuvo un tema de la columna y le ayudó un doctor que cuando si les contara la historia parece magia, pero realmente a mi mamá le sirvió, yo lo viví con ella. Entonces, en casos de cualquier tipo de cirugías, de enfermedades, de inclusive de problemas de salud mental, ansiedad y todo ese tipo de cosas que ahorita realmente se habla muchísimo, yo creo que lo más importante es que lo que te sirva a ti, ¿no? Lo que te funcione a ti, y ahora sí que si a ti te sirve, ¿cómo yo me voy a atrever a juzgarlo, ¿no? Si a mí me funciona, yo lo voy a hacer. Si a ti no te funciona, pues está bien que tú no lo hagas. Pues ahí está, ¿no? Gracias, Irina. Muchas gracias, chicos. Ya me acorralaron hasta el fondo de la ciclopista. Ay, no, me voy a regresar.